Llegaron nuestros siguientes invitados. Ahora sí vamos a quedarnos todos, mire, así. Pues todos. Guapos y guapas, papuchos y papuchas, no puedo decir. Perdón, galanes y galanas y hasta galones con aquellos mis escritores. De la película Hazlo como hombre. Él es Mauricio Ockman. Y hoy viene bien acompañado. Preséntanos a tus compañeros. Ignacia Alamand, que es la Brigitte Bardot chilena. No, pues sí, se echa de ver. ¿Verdad? Se echa de ver la Nacha. López. Lamentablemente ya no. Nikolansky, chileno. Escritor. Oigan, y director de Hazlo como hombre. Pero es un agasajo la película porque este la hace de machín misógino. Este señor, mi madre. Cualquier machín desgarriatado como estos brutos, conmigo se las ven. A ver. A mí este, brutos allá. Es imposible, mano. Es que tú tienes cara de pan de Dios. ¿Cómo se le da la actuación acá? En el fondo hay oscuridad. Te cae. Sí. Hay que raspar un poco. Ignacia, a ver, un poquito. Sí, tiene algo oscurito. Rasca. Ignacia, no digas eso. Todos tenemos algo oscurito. Sí, claro. Todos tenemos algo oscurito. Tiene un centro líquido. Y a ver, aquí. No diga eso aquí, maestro. Es sensible, que es sensible. Está viendo estas bestias salvajes aquí. Eso digo, una persona con sensibilidad, una cosa. Le pasan cositas. Oiga, ¿qué le pasa al macho misógino? Cuéntenos. Pues, ¿cómo que le pasa a su mejor amigo de él? Batalla, su cómplice de pechorías, de repente un día está a punto de casarse con la hermana y dice, soy gay, sale del closet. Y entonces... Que era parador, de seguro, se notaba lejos. Pues, y luego... Luego, Raúl, que es mi personaje, pues imagínate, es el machista, el conservador, el homofóbico, retrógrada. Es como si le amputaran un brazo, entonces es como, no, a ver, no, estás confundido, o sea, no te gusta. Concéntrate, enfócate. Y lo quiere regresar al closet, entonces. Dios mío. Es toda esa travesía. Es peor, porque ya ve que no dicen, lo voy a curar, oiga, pues no es enfermedad, no, pero es regresar al closet, qué poca. Lo quiere devolver y poner ya. Oiga, ¿cuándo se estrena? Suena 10 buenísima. De agosto, 10 de agosto. 10 de agosto, apúntenla y denle prioridad, porque es bastante asimétrico el trato que les dan los exhibidores a las películas habladas en español. Es correcto. O sea, si no, la hacen gachísimo el primer fin de semana. Luego me las quita, no. ¿No? ¿No le gusta doblada o en España? Ay, a mí como... Bueno, pero para que vean que hay actorazos, ¿por qué lo dicen? Los guapos no actúan. A ver, venga para acá, maestro director. Vamos a pedirles que pongan una serie de caras, ¿no? Ahora que está también de moda el asunto carita emoji. No, usted me dice si van bien. Vale, ¿okay? Por supuesto. A ver, guapos enojados. A ver. Ay, mire qué bonito. Zoolander. Échale ahí, mira su cara. Esa carita, mira. Primer plano. Guapos mamoneando. Así de, ay, no me merecen. Ahí. Lo hacen perfecto. Guapos tristes. Esos son los peores. Sí, porque uno cae. Muerta, uno claro. Cae ahí, y luego cae, te agarran de y después, trapeador. Y te hacen ahí, sí. Ay, te rompen mira. Todo. ¿Y a poco hay guapos enamorados? A ver. Guapos claro. Enamorados. Acá, el centro líquido. Ay, pero ya vi que Ignacia como que se está. Hay una. Inspirándole. No, párele, que están en la cama, muchachos. Ay, hay una, mamá. Se nota mamá, un bulto acá que empieza como. Guapos mustios. De ay, aquí no pasó nada, a ver. Porque hay cara de feo, señora. Eso es muy difícil. Es imposible sacarlo feo, Mauricio. No, yo sé que es difícil. Mira esos ángulos, son perfectos. El Tom Cruise. ¿Qué me dices de mi vida? A ver, cara de feos, porque no... Uy, no. No hay forma. Están perdidos. Están perdidos. Qué barbaridad. Cuando no esté feos, me dice, aquí le tengo una hilerita, pero mira, hasta nuestro público, chingo. No, ¿cómo que no? Un aplauso. Hazlo como hombre. Una comedia antimachista. Sí, pero es que para eso hay que conocerlos, ¿verdad, sí, Master? Bueno. Ay, qué cosa tan bonita. Voy a ver si esto se entiende en Chihuahua. A ver si crecen, a ver si maduran, ¿no? Yo creo que... Yo no lo dije. ¿Quién lo dijo? El director. Perdón. No, Charles. No te vienes.
supuesto, tranquilo. Sin violencia. Calma, calma. No lleva nada. A estos, mire, a puro chanclazo. ¡Eso! Para que les recuerde a su madre. Bueno, oigan, pues muchas gracias. Otra vez, no, el estreno gracias. Es... 10 de agosto. Tienen que verlo, por en favor. En las mejores y en las peores salas, en ambas. En todas, las que quieras. Sí, claro, o si quieren nomás ir a fajar, ¿verdad? Sí. Oh, vaya. Bueno, hay quien nomás va eso al cine, digo. Por eso hay que lavarse las manos antes de ir al cine. Y saliendo. Bueno, gracias. Un beso. No, por las palomitas, digo yo. Los amo. Gracias. Los amo. Gracias. Creo que me voy a despedir igual que con el grupo. ¡Ay!